¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles 2 de agosto del año 2023. Buenos días, Manuel. Buenos días, Yelandra. Amanecí caldeada, porque a Manuel le gusta enchincharme cada vez que yo estoy tras de bastidores y metiéndome chisme. Yo voy a ser cazadora de serpiente. Desde ahora, señores. Ay, ay, ay. Tú ay, estás ay, viendo ay. Las locales hoy en día, la Operación Gavilán. Ay, 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 hay que tener cuidado con eso, que están buscando a todo el mundo. Sí, y todo Haití, las Naciones Unidas cruzó la frontera. Sí. Sí, 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 señores. Pero antes de hablar sobre las locales y las internacionales, en este caso nuestro vecino país, vamos a dedicarle unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Amado Dios, mi fiel amigo y mi constante compañía, en esta mañana te doy gracias por concederme la oportunidad de vivir un día más bajo tus cuidados, bajo tu luz y tu bendición. No podría empezar esta jornada de otra manera que no sea agradeciendo por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí. Amado Dios, en tus manos pongo este nuevo día que empieza. Te pido, lleno de fe y esperanza, que en este día seas luz para mi vida, para mi hogar y para mi familia. Que nos acompañes a cada instante y que de tu mano nos permitas vivir una jornada en éxito. Buenas nuevas, salud y provisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde siempre mantenerse con nosotros en sintonía en los canales WIN TV, Canal 1, Altiz, Éxito Visión, Canal 38, Claro, Cablenet y Telenor, Canal 60, Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44 y Blum TV 317. Y en nuestras redes y plataformas sociales ustedes nos pueden ubicar por CTV RD. Así que no hay excusa, Manuel, nos pueden buscar en TikTok, en Facebook, en YouTube, Thread, X ahora, porque ya no es Twitter. Ay, sí, es X ahora. Es X. Es una pregunta. Sí. ¿Y qué pasará con Twitter? No, ya, se murió el pajarito. Está bien, pero un ejemplo, yo no podré, un ejemplo, comprar esa marca, esos derechos. Por 10 años. Por 10 años no puedo. Exacto. Anda. Bueno. Van a dejar que se muera el pajarito, entonces. Sí, van a dejar que se muera. Bueno, señores, fíjense que en el día de hoy, bueno, está Naciones Unidas, estaba por Haití. Correcto. Y cruza frontera hacia República Dominicana. Dice así, amplia misión de la ONU cruza la frontera desde Haití. Una comisión de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional para la Migración, OIM, y embajadores de varios países que se encontraban en Haití, cruzaron la frontera por Dajabón para sostener varios encuentros privados con representantes de organizaciones no gubernamentales, ONGs, así como con autoridades haitianas y dominicanas. Los representantes de las ONGs y diplomáticos llegaron a territorio dominicano en vehículos todoterreno, en tanto a pesar de que aún se desconocen los motivos del encuentro y los temas a tratar, se espera que hoy realicen un recorrido por la zona fronteriza. La situación se produce luego de que Kenia, país del este de África, anunciara, no es que anunciara, la gente está desinformando, ve positivo y están preparados para liderar un despliegue de 1,000 policías para ayudar y apoyar a la Policía Nacional Haitiana. Uh-huh. Aquí lo ven como un hecho, lo quieren exponer como un hecho, todavía. Dice así, en este escenario se espera que la delegación internacional que se ubicó en esta provincia fronteriza trate temas relacionados sobre el posible despliegue de tropas en la nación caribeña que comparte la isla Hispaniola con República Dominicana y su impacto en la zona fronteriza. Hasta el momento no ha sido posible para los medios de comunicación obtener detalles de quienes encabezan la comisión que llegó al país, mientras que se espera que los mismos sostengan encuentros con autoridades dominicanas en las próximas horas. Se
agrava la crisis. Ante la crisis política, social y económica que atraviesa Haití, donde el índice de criminalidad se ha multiplicado desde el año pasado, en un momento en que la inseguridad y la violencia de las bandas criminales se han generalizado en el país, se espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apruebe una resolución que avale el despliegue de la fuerza multinacional. Los últimos informes de Haití indican que el índice de criminalidad se ha duplicado con creces desde el año pasado, en momentos en que la inseguridad y la violencia de las bandas criminales se han generalizado. Según datos recopilados por la Policía Nacional de Haití y la ONU, se establece que en el primer trimestre de este año se registraron más de 1.600 incidentes entre homicidios, violaciones, secuestros y linchamientos. Frente a los 692 del mismo periodo del año pasado, según los datos recopilados por la Policía Nacional Haitiana. También que el mes pasado se registró la tasa de incidencia de delitos más alta desde 2005. Los representantes especiales de la ONU para Haití, María Isabel Salvador, advirtió de la creciente violencia de las bandas armadas. Así como tú puedes ver. Sí, la situación en Haití está cada día peor. Tú ves que se hacen anuncios, se dice que Kenia apoya el ir allá, se hacen anuncios de los Estados Unidos, se hacen anuncios de Canadá. Y Canadá no ha emitido ningún comentario. Ahí es que está el detalle. Pero Canadá es de los que está abogando porque esta situación se haga. Canadá está viendo que necesita otra estrategia. ¿Por qué? Bien es cierto que para tu poder estabilizar esa nación se requiere de una colaboración conjunta con la Policía Nacional Haitiana y con ciertos actores de la sociedad civil y del ámbito político haitiano. Sí. Entonces, dentro de Haití hay una división bastante fuerte. Una parte, mayoría, no quiere la intervención multinacional porque dice, ahí está el premier, eso es parte de sus políticas y él es el que tiene que trabajar para garantizar eso. Porque ha tenido un mal sabor con el tema de las intervenciones, con el caso de la MINUSTA. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aunque Kenia haya puesto en disposición y ve positivo, Kenia no se va a ir como a la veleta, como de que, mira, yo voy. No, Kenia prepara su informe, prepara una oferta. Si yo voy, ¿qué ustedes me van a dar? Ojo, eso no es así. Pago de esto, o sea, eso es una negociación previa. Correcto. Que se presenta ante el Consejo de Seguridad. Ahora bien, hemos visto cómo Rusia y China han estado resistente a eso. China dice, por un lado, ninguna intervención ha sido exitosa en Haití. Rusia explica cómo vamos a llevar un despliegue si no hay un control de tráfico de armas y de personas. Entonces, fíjate que dentro pero de ellos pueden, pero ellos estando allá pueden hacer un control de ese tráfico de armas y de personas. Ajá, pero porque en Haití nada más hay dos formas de llevar algo o de sacarlo. Pero fíjate, que es o por aire, mar o cruzando la frontera. Entonces, si tú controlas esos tres, porque no es un país que yo te digo que está un ejemplo que tiene varias fronteras, como hay países que de un lado tienen una frontera con uno o dos países y del otro lado tienen otra frontera con varios países más, y que para tú controlarlo es complicado. Pero cuando tú lo que tienes es una frontera con República Dominicana y después tú tienes que salir o por aire o por mar, es fácil de controlar. Sí, pero ahí viene el detalle. Ustedes ven ese artículo que sale en la prensa local. Vemos también haitianos evaden control migratorio. Entonces, dentro de ese artículo, ustedes ven en otra prensa este tipo de comentario. Pero cuando dicen que evaden control migratorio... Vamos a ver la noticia. Dice así, hay una imagen de referencia. Dice, en medio de la situación de secuestros, atracos, saqueos, robos y asesinatos en Haití, cientos de haitianos cruzan la frontera por Pedernales sin control militar y migratorio en búsqueda de refugio y fomentan el temor en los residentes. Eso nos toca a nosotros. Así lo expresan quienes viven en esa zona ante la inseguridad y falta de vigilancia que se observa en la línea abierta que existe entre ambos territorios.
Dirigentes deportivos, agricultores, comerciantes y políticos tales como Julio César Valentín, Carlos Williams, Efraín Rodríguez y Omar Fernández, entre otros, se quejaron de que los atracos y los robos aumentan cada día, lo que los obligará a actuar con sus manos ante la falta de autoridad. O sea, van a tomar la justicia por sus manos. Piden que exista alguna depuración, vigilancia o supervisión por parte de las autoridades migratorias. Llaman al gobierno a poner más cuidado en esta parte de la frontera y expresan ante la migración masiva. Hay barrios que parecen Haití y dentro de poco no se sabrá quiénes son dominicanos o haitianos en esta provincia. Entonces, fíjate lo que hay aquí. Eso es un tema. A la hora de que vaya a intervenir una fuerza militar, tú sabes que hay que militarizar la frontera. Porque eso sí va a ser el juidero. Claro. Entonces, ¿tú te crees? La gente no está, bueno, lo que se está previendo es que ahora mismo, como hay resistencia, puede pasar un detalle. ¿Ustedes saben lo que puede pasar? Que civiles se unan a las bandas para sacar a las fuerzas multinacionales. O sea, y ahí tú no vas a ver quién es quién y va a haber daños colaterales. Y el juidero, como decimos con los pendejos. Pero es que siempre hay daños colaterales. Siempre. Lamentablemente. En este caso va a haber daños lamentablemente colaterales. Así. En la guerra hay daños colaterales. Sí. Cuando se quiere controlar algo, mira, en las favelas en Brasil, cuando la policía entra a la favela para querer controlar, siempre hay daños colaterales. Porque no hay una forma de que una arma identifique quién es un civil, quién es un delincuente o no. Pero ahí es que está el detalle. Si me tiran de allá para acá y yo tengo un rifle para yo repeler eso y voy a tirar de aquí para allá también, cualquier persona que esté en ese fuego cruzado, lamentablemente, va a haber una situación. Ahí es que está el detalle, señores. La resistencia que habrá entrando ese despliegue. Y te voy a decir algo. Y nosotros lo estamos hablando como que sí es un hecho. No, falta todavía agotar la parte de negociación. Como dice Kenia, ¿qué ustedes me dan a mí si yo mando esos mil agentes policiales? Quiero el salario, quiero que me condonen ciertas deudas, quiero esto, quiero aquello. Sí. O sea, eso es así. Y, mira, y en lo que se agota esa oferta y se ponen a leer, ahí se, China y Rusia vetan. Claro. Vetan. Y mira algo, eso de la migración, que tú ves que dice ahí Julio César Valentín y esas personas que tú mientas ahí, esos son unos doble moral todos. Porque aquí todo el mundo sabe que en Haití ningún gobierno de República Dominicana ha querido controlarla. Y todos los embajadores y los cónsules que han puesto ahí, lo que se han hecho ricos con Haití, y todo el mundo lo sabe. Si no, pregunten San Juan, que hay uno del PLD que está multimillonario allá, y todo el mundo lo sabe, la familia entera. Pregunten en Ocoa, que hubo otro que fue cónsul allá y después fue senador en Ocoa, que se hizo multimillonario en Haití, y todo eso es lo que han hecho, cobrando $2,000 por una visa, bueno, y se la dan a todo el que pague los $2,000. No depuran a nadie y nunca lo han hecho. Bueno. Entonces aquí todo el mundo que deje la doble moral con eso, que lo han hecho los reformistas, los PLDistas, la Fuerza del Pueblo, los PRDistas y los PRMistas ahora también. Es que todos se reciclan. Y todos, o sea, ya ahora mismo este escenario fue una olla de presión que explotó y va a caer, y todo el mundo va a quedar embarrado. Nosotros somos los culpables de toda esa migración que hay aquí de haitianos, nosotros mismos. Porque por el dinero aquí todo el mundo ha vendido hasta su alma. ¿Y por los préstamos han vendido el qué? La nación. Por los préstamos, sí. Bueno, señores, ya ustedes saben el tema de Haití. Todo el mundo quiere como que, va a venir Kenia y va a invadir. Todavía estamos en la fase de qué ustedes me ofrecen, si se aprueba o no se aprueba. Estados Unidos todavía dijo, me agrada la idea, pero vamos a ver con qué te podemos apoyar. Porque es interés de todo. Al final del día no quieren ayudar nada. Cada quien anda buscando sus intereses. Yo voy a ver si entro, di que para ayudar, pero ¿por qué lo voy a hacer? Para ver si aquí me condenan una deuda o hago algo o veo cómo me beneficio. Nadie lo está haciendo de corazón. Todo el mundo lo que anda buscando es beneficio de un lado o de otro. O por alguna otra vía. Ayer yo coloqué un artículo donde solamente en la MINUSTA 2004 hasta el 2014 más de 7 mil millones de dólares. Casi 8. Sí, exacto. Bueno, Manuel, tú sabes que cambiando de tema, así como un corte patelito, tú sabes que la reforma policial tiene que ser de la mano con la reforma de la justicia, el sistema de justicia. Sí.
Y el día de ayer hubo un operativo donde... Nunca ha visto en República Dominicana. Nunca ha visto un operativo. Pero lo diferente de ese operativo era entre fiscales. Sí. Operación Gavilán, Ministerio Público arresta empleados y fiscales y policías por soborno. Vamos a ver esto. Dice así. Los imputados, la mayoría empleados del Ministerio Público, se dedicaban a extorsionar y recibir sobornos a cambio de borrar información de registros oficiales. El Ministerio Público informó que en la madrugada del día martes desplegó la Operación Gavilán, en el cual apresó a 12 personas a las que señalan como parte de una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura criminal que se dedicó durante años, yo quiero saber, aquellos le llaman años. Oh, que tienen años. A eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. De acuerdo con una nota de prensa, entre los apresados se encuentra un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un ex policía. Los allanamientos se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia, San Pedro de Macorís, contra los supuestos integrantes de la red que, según el Ministerio Público, borraban los antecedentes penales relacionados con diversos delitos como narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales. Hay fiscales bajo investigación. Por el caso, hay varios fiscales bajo investigación y en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción. Para la persecución penal, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la Directora General de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, y para el aspecto disciplinario al Inspector General de la institución, Viterbo Cabral. En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta 30 años figuren sin antecedentes penales. ¡Excelente! Entonces... Por eso es que nosotros vemos que en la parte política cualquiera puede incursionar para una plaza de servidor público por el tema de la inmunidad, pero aparece en su ficha que no tiene nada y resulta que tiene asuntos pendientes con justicias extranjeras. Miren, eso no es nuevo y todo el mundo lo sabe. Aquí hace, desde que yo tengo uso de razón, aquí se paga para quitar fichas y siempre se ha dicho. Aquí hay personas, ¿qué es lo que sucede? Que anteriormente se manejaba diferente. Anteriormente, habían veces que tú como joven te encontrabas en una situación en la UAS, de las tantas que se hacían, o hacían una redada como se hacían antes, te detenían, te llevaban al destacamento, tú amanecías preso, pero te fichaban. Después, cuando tú ibas al mercado laboral, que tú ibas a buscar una carta de buena conducta, no te la daban porque tú tienes una ficha. Entonces tú tenías que moverte en la policía. Si tú no tenías alguien con alto rango, tenías que moverte y dar tu dinero para que te quiten esa ficha. Pero eran fichas así, que simplemente te fichaban porque tú tuviste una situación en la calle con la policía. Pero ahora esto parece que se puso a una escala mayor, en donde cualquiera iba y pagaba su dinero y le quitaban su ficha por lo que fuera. Bueno, y ya ustedes lo... ¿Y por qué no quitaron la ficha del profesor de la UAS que figuraba desde 1972? No, porque lo más probable, porque eso es, según lo que se dice ahí, eso era un mercado. Entonces, si tú no vas al mercado a comprar, no te van a vender. Entonces, si el profesor entendía que él no tenía que ir al mercado a comprar, o porque él desconocía que tenía esa situación, o porque no le interesaba, no le vendieron. Porque, a mí, un ejemplo... Si yo no tengo situación, no van a ir donde mí. O si yo no tengo un contacto con alguien que me lleve allá, yo no voy a saber, porque tú sabes que eso se maneja por debajo de la mesa. Bueno. Eso es así. ¿Qué te digo? Ahora, lo que sí hay que ver una parte positiva, y es que anteriormente eso nunca se había visto, que se había hecho una investigación tal a ese punto en donde ahí mismo su misma gente... ¿Verdad?
Los de la tara y su misma gente fueran a buscar a esas personas. Y dicen que eso viene desde cuando el momento que esta persona, la persona, el narco, amenaza a Miriam Germán. Dicen que desde ese momento como que se ponen a investigar, como que ven algo extraño. Y miren en lo que para la situación. Bueno, yo le voy a recomendar al PRM que... Ah, pero ya tú vienes a politizarlo, Yelandra. No. Yo no voy a politizarlo porque el PRM quiso mandar su ficha a la embajada americana cuando en el convenio de Viena especifica cuáles son los roles de las misiones diplomáticas. Que llamen a Interpol y a los organismos de inteligencia y de seguridad internacional para que depuren. Bueno, ahora como esa mafia se está trabajando, se está depurando, me imagino que ahora lo van a hacer y van a verificar todo. El Pentágono, la CIA, todito. Exacto. Sí. Ellos se pueden mandar información. Se curan en salud. Ellos se pueden mandar información. Sí. Entiendo que lo hacen. Sí, sí. Entiendo que aquellos organismos del Estado, de seguridad del Estado, que cooperan con instituciones extranjeras. Claro, para los operativos y para la persecución y captura del crimen organizado transnacional. Correcto. Entonces ellos cooperan entre ellos y eso puede suceder. Eso no es ningún problema. Ahora bien, fue lo que yo dije. Yo se lo dije al PRM y se lo dije a todos los partidos. Tú no tienes que mandar a investigar a nadie. Tú, como partido, como institución, tú tienes que curarte en salud. Y si de usted se habla algo en la calle y hay una situación en la calle con usted, yo como partido debo curarme en salud y debo decir no, perece. Pero usted resuelva su situación y después que usted resuelva su situación, entonces usted viene, si hay tiempo, usted se inscribe. Si no, por aquí usted no se puede inscribir. Pero una cosa es lo que se dice en el rumor y la otra es que si fue de las personas que se le borraron sus fichas, ¿cómo se va a chocar esa...? No se le borraron sus fichas. ¿Cómo? No se le borraron sus fichas. Sus antecedentes penales, ¿cómo yo voy a hacer ese cruce? No se le borraron sus fichas porque incluso de las personas que se hablaron, porque el que amenazó a la procuradora fueron de las personas que le borraron sus antecedentes penales en la fiscalía. ¿Tú lo sabías? Sí, claro. Entonces, ¿cómo yo puedo validar que un rumor sea cierto si dentro del sistema judicial aparece antecedentes penales limpio? Pero ahí es que yo te digo, hay un rumor, yo tengo que curarme en salud y yo tengo que reservarme el derecho de inscribirte o no. Hay un rumor, resuelve tu rumor. Cuando tú resuelvas tu rumor, entonces tú vienes por aquí otra vez a ver qué podemos hacer contigo. De lo contrario, usted no se va a inscribir. Y buscamos otra gente que no tenga ningún tipo de rumor, se inscriba y no haya situación. Bueno, ahora, eso lo tiene que hacer el partido como tal. Bueno. El partido, ¿verdad? La cúpula del partido tiene que hacerlo eso. No es de que mira, ahora mismo van a salir un reguero de cosas. Mira, ayer salió lo de este hombre que va como alcalde de Santo Domingo Este, por la fuerza del pueblo. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? El que ya confirmaron que va como alcalde por la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este. Bueno, señores. Que era del PRD. Antes de la pausa. Por la situación de una menor. Que eso era de que campaña... Mira, eso también me dio pesar, pero miren. Son campañas sucias, pero antes sucedió. De la pausa, porque ya vamos para una pausa, les voy a dejar esta frase que dice así. La cantidad de rumores inútiles que una persona puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia. Así que vamos para una pausa comercial. Cuando el río suene porque agua trae, a mí no me vengan con esa, ¿no? Es un cuento. Ahora. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra.
809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Manuel, ¿qué tú tienes? Miren, tenemos una noticia que incluso la colgamos en nuestra página web de Comenta RD y es con respecto al autismo.
los niños con TEA. Ustedes saben que de hace un tiempo para acá han habido más niños con esta condición. Entonces se llegó a aprobar una ley acá en República Dominicana que tiene que ver con eso. Sí. Y en esta semana salió una buena noticia para estos, para padres de estos niños de bajos recursos, donde la MESID indica que en el nuevo año escolar 2023-2024 van a haber 7 centros que van a impartir educación a niños con autismo. Ustedes saben que anteriormente esto no existía, sino que el niño tú lo ponías en la escuela, pero no tomaba la clase, pero no tenía una educación como tal para ese niño. Entonces, esta noticia salió ahora y dice que el, perdón, MESID no, MINER, porque MESID es de educación superior. El MINER dice que a partir de este año, el modelo de educación inclusiva, específicamente alumnos con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, TEA, dice que el plan empezará con 7 centros, pero que al final terminará con 30. Todavía no han dicho cuáles son esos centros. Ellos dicen que en lo adelante van a decir, o sea, dónde están ubicados. Esos niños van a estudiar en escuelas que ya están establecidas. Correcto. Pero esa política siempre se ha aplicado, Manuel. O sea, mira, eso fue, lo aplicó el doctor Fernández, que se le llama educación inclusiva. Uh-huh. Incluso en mi colegio, cuando yo tenía esa, en los 90, uh-huh, se le abría cuotas a niños con trastorno de espectro autista, con síndrome de Down. Es correcto. Entonces, eso no es nuevo, eso viene siendo viejo. Lo que pasa es que tú me estás diciendo que ahora se está retomando nuevamente no, eso. No, mira, oye lo que sucede. Te lo digo porque yo tengo una niña, la más chiquita, Ana Victoria, tiene esta condición. Según la ley, ningún centro puede negarle la educación a ningún niño. Ahora bien, cuando tú llevas tu niño a un centro y en ese centro lo evalúan, que lo primero que hacen es eso, cuando tú vas a llevar un niño a un centro, lo evalúan, que ellos ven la condición, ellos te dicen que ellos no están preparados para trabajar un niño con esa condición. Entonces, ahí es que viene la situación y tú tienes que buscar un centro donde te lo puedan aceptar. A nivel privado hay muchos, pero son más costosos que los normales. No, mira, la ley orgánica de educación es la 66-97, que establece en su artículo 48 que la educación especial es un subsistema cuyo propósito principal es ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Sí. Entonces, esa ley la creó el expresidente Fernández, uh-huh, con el tema de la inclusión. Sí. Yo me acuerdo que eso era también para crear sensibilidad a los estudiantes con niños con ciertas limitaciones, pero era para ver que todos somos iguales, todos. Es correcto. Que cada quien tiene una circunstancia o una situación especial, uh-huh, no le quita, ni le da, ni le resta derechos. Uh-huh. Entonces, también vino la ley sobre la discapacidad de la República Dominicana, que fue el expresidente Medina, la ley 5-13. Sí. Entonces, en esos gobiernos incluso fue que hicieron los centros, los CAID, que actualmente creo que hay dos funcionando. El de Santo Domingo Este todavía no está funcionando, aunque ya hace unos varios años que terminó. Pero eso viene por esa situación. Entonces, es como te digo, cuando tú llevas tus niños, que ellos lo evalúan, que ellos ven esa situación, no todos los centros te lo aceptan. Lo bueno de esto es que se le está dando continuidad a una política pública. Correcto. Para un sector bastante sensible. Ahora, yo estoy esperando el censo porque también nosotros debemos de saber la cantidad, uh-huh, de niños o de personas que tienen ese tipo de limitación cognitiva. Exacto. Entonces, estoy esperando el censo. Dicen que en agosto. Uh-huh. Dicen que el 10. Ya yo estoy con el reloj. Exacto. ¿Y qué otra? ¿Y el ámbito político? Cuéntame, Manuel, porque tú estabas caldeándome esta mañana, enchinchándome. Ah, el ámbito político, mira, aquí tenemos una disyuntiva. Y una discusión. Y es lo que ha pasado también a todo a nivel nacional, y es por el tema de la alianza de PLD, ajá, Fuerza del Pueblo, ajá, que si hay alianza, que si no hay alianza. Entonces, en el día de ayer sale
la noticia de que por el Distrito Nacional iría como candidato a alcalde el señor Domingo Contreras. ¿Pero por qué y partido? Que Domingo Contreras es del PLD, pero que estaría siendo apoyado por la Fuerza del Pueblo. Entonces Yelandra me dice que no, que va Rafael Paz, que ya se dijo y que esto y que aquello. Master, colóqueme la foto. Pero sin embargo, colóqueme cada vez que sale esta información, Domingo Contreras dice que no es así. El PLD no lo desmiente. La Fuerza del Pueblo no lo desmiente. Yo no veo vallas ni veo cosas de Rafael Paz ya oficial que va a ser el alcalde por la Fuerza del Pueblo. Entonces uno dice, Master, ¿pero y qué es lo que pasa? Colóqueme la foto de lo que dijo el senador Bautista. Sí, pero eso lo dijo Bautista. Espérate, oye lo que dice no, pero el eso... artículo. Ajá, ajá. Espérense. Me va María tú. La dirección política ya decisión en su última reunión del lunes que el candidato alcalde nuestro va a ser Rafael Paz. Ok, excelente. Ya. Pero por ahí han dado mal. Esa noticia. Por ahí han dado mal todavía. Dice que si soy alcalde o senador. Es del 7 de julio. Acuérdate que esa valla, esa incógnita era para llamar la atención, la colocó tarde, pero todo el mundo sabe que va para senador. Ajá, ahora yo te voy a hacer. Ya cambió la valla. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y se la voy a hacer a todo el pueblo dominicano. Ajá. Señores, aquí no podemos ser creativos. Ay, Dios mío. La Fuerza del Pueblo, y señor director, ha salido oficialmente y ha puesto a Paz de un lado y a Omar del otro lado. Perdón. Y ha dicho, fulanito va como alcalde y Perencejito va como senador. Y para la calle todo el mundo y en las redes y en todos lados. Es que deben de no lo han hecho. Es que deben de cumplir con la cuota, con la fecha de la Junta Central. Está para octubre. ¡Tú no lo sabías! ¿Y por qué que en todos los partidos ya está la cosa definida? Uh-huh. Y en la Fuerza del Pueblo hay como una mareadera. No hay mareo. ¿Cómo era que decían en el programa de Hochi? Mareo, mareo. Eso no era de mareo. Mareo, mareo. No, suena mareo. Paz, lo que pasa, están negociando con tu candidatura. No, hombre. Están negociando con tu candidatura. Por eso es que te tienen ahí como en una nebulosa. No hay ninguna nebulosa. Lo que pasa es que en la FUPU hay bastantes venenosos que se lucran. Porque te voy a decir pero la verdad. Pero que lo hagan oficial. Todo se recicla. Ese está trabajando para porque eso. ¿Por qué Leonel Fernández? Se están trabajando para eso. ¿Tú sabes cómo se eliminan esas nebulosas y esa. Y proclamándolo. Eso, y eso, chisme, esa cosa. Que Leonel Fernández agarre. Ya sea en el Parque Independencia, o ya sea en la Fundación Global, o ya sea ahí mismo en la acera de la FUPU, y agarre a Omar por un brazo y a Paz por otro brazo. ¡Tú, senador! Y le diga, mire cómo es la cosa. Usted va como senador y usted como diputado. No, como alcalde. ¡Tiren la foto! Todos los titulares. Ya, listo. Se acabó esto. Pero no lo hacen. No, porque tienen que agotar todo. Ay, Yelandra. Mareo, mareo. No, no mareo. No hay mareo. Te le están dando con la de Milton a Paz. Tú verás ahorita. Paz, ve mirando a ver que tú míralo vas a hacer. Aquí. Me manda, espérense, que me mandan esto. Porta tú de ahí. ¿Te lo mandaron? Me lo mandaron, mira. ¡Ay, esto. Man, súbelo! Master, mire, mira esta valla, Rafa Paz. Vamos a Master, ver. Master, pues coloque la foto. Vamos a ver. Me la mandaron. ¿Ahora mismo te la mandaron? Sí, ahora mismo. Tan activa ahí. La gente. Mira ahí. Colóqueme la foto. Tan activo lo interactivo. Vamos a tener que poner un teléfono aquí Leonel para que la gente llame. No suelta la capital. Mira. Rafa Paz, alcalde de la capital. No, pero ya está. No, está en la. Esa valla está en la Churchill también, en esas grandotas. Ajá. Oye, miren. Dije que. Y eso que se ve como que está con. Mire, espérense. Como señalizado. El videíto. Con una cosa verde. Hay un videíto, espérense. Soy Rafa Paz. Hola, y tú me conoces. Espérense, hay otro videíto. En Twitter. ¿Se puede descargar, por favor, Master? En Twitter no, en X. Miren, yo tengo mi gente que me retroalimentan y te mandan a callar. Bueno, Rafa. Por venenoso. Por venenoso. No, es la realidad. Yo aquí lo que digo es la realidad. Eso de tengo una nebulosa y de tengo una cosa es porque a usted le están haciendo una buena. Míralo ahí. Habla. Unos dicen que debo poner un salón porque lavo bien a veces.
Otros que debo entrar al Salón de la Justicia porque soy Spider Piece. Otros que son unos haters dicen que yo no gano ni en mi casa. Pero otros, aproximadamente 150,000, votaron por mí en las elecciones de 2020. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Que algunos pocos han querido convertir la política en algo banal y superficial. Ya poco importa si eres preparado, tienes una gran experiencia de Estado y gerencial, o hablas varios idiomas. Es más importante fijarse en lo que provoca morbo o da risa, o simplemente dejarnos llevar por el marketing superficial que construye figuras falsas que terminan por decepcionarnos con sus pobres resultados. En realidad, debemos enfocarnos en lo valioso. ¿Y para mí qué es lo valioso? Es que a pesar de las vicisitudes, aciertos y desaciertos, victorias y derrotas, hay una pasión que me mueve. Me mueve más allá del ego, más allá del confort, más allá de mí mismo. Esa pasión se llama Santo Domingo y mi gente. Soy Rafa Paz y seré el alcalde de la capital. ¡Tué! ¿Te cayó? No, me cayó, no. Eso lo dice él. Yo para que me callen, tiene que agarrar la fuerza del pueblo y proclamarlo oficialmente ya. Hace rato que debieron hacerlo. No, eso es lo que pasa. No, tú porque yo puedo agarrar y hacer un flyer y decir que la capital yo y que no sé yo qué, inscribirme en un partido por ahí y salir. Tú vas a ver. ¿Tú entiendes? Pero es la realidad. Es la realidad. Tú vas a ver. Entonces, por eso que yo te digo que él lo está mareando con esa candidatura. Tú vas a ver. ¿Cómo? Es más, tú sabes que tenemos que traerlo por aquí. Yo voy a gestionar eso. Dile que venga, vamos a sentarlo ahí. Para preguntarle, mira, Rafa, que lo que es. Te estoy defendiendo con el cuchillo en la boca. Que venga ahí, que diga que lo que es, si es verdad que él va, si no lo están mareando, si es que le están diciendo, espérate, qué es lo que está pasando, hay miedo, hay situaciones, están esperando del otro lado que pase. Pero ven acá, en el caso del PRM, ¿a quién han declarado como alcalde para la capital? Porque eso es una reserva. No, ya hay cuatro, no, en el PRM hay cuatro. ¿Eso no está reservado? Hay cuatro precandidatos, no. ¿Ninguno está reservado? No. ¿No hay ninguna reserva? No. No. En el Distrito Nacional, no. En el Distrito Nacional ya hay cuatro precandidatos. ¿Cuáles son los candidatos oficiales del PRM para las alcaldías? Mencióname uno. Oh, está el hijo Orlando Jorge Villegas. No. Como, tú estás aquí enchinchando de que Leonel debe de proclamar, Omar, senador, Paz, alcalde, dime del PRM, ¿cuáles son los candidatos oficiales? No, porque primero tiene que venir la interna, donde hay cuatro, y después entonces va a salir el oficial. Pero ya hay cuatro que se van a fajar. Dime. Ya hay cuatro que se van a fajar, que está claro, y de ahí va a salir uno. No, pero tú estás aquí enchinchando. Que Leonel, no. Leonel, sal. Enchinchando, no. Pero yo quiero saber. Que diga la realidad. Que diga la realidad. Porque que todo lo, porque mira, ayer salió... Que Domingo Contreras y que la FUPU lo va a apoyar. Dime. ¿Qué es Roberto? Oye lo que dice el señor director. No, señores, mire. No, tú tanto que enchincha. Roberto, mira, Roberto. La candidatura de Rafa está reservada y se ha sido y ya hay una línea. Ahora bien, que dentro de la FUPU hay intereses que quieren con Minguito porque trabajaban con anterioridad cuando estaban en el ayuntamiento con Roberto. Está hablando, o sea, ¿tú ves? Tú sabes, yo siempre lo he dicho. Señor director. La puse a decir la realidad, ¿usted vio? Pero yo siempre le he dicho que hay venenosos en la fuerza del pueblo. Pero Rafa siempre ha estado claro y siempre ha sido una candidatura clara y Leonel no negocia la capital. O sea, Leonel no negocia la capital. Pues que lo diga claro. Entonces, pero lo ha dicho más claro que el agua. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Uf. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos así, dime tú de quiénes son los candidatos claros en el PRM. Oh, pero aquí hay tan... ¿Tú lo ves diario? No. Claro, que me diga a mí, la alcaldía va a ser de Carolina. No. Es que la alcaldía del distrito en el PRM no está reservada. Hay cuatro candidatos. Ahí hay cuatro candidatos. Búscate esa lista. Que se van a jalar la greña. Búscate la lista. Y de ahí va a salir uno. Búscate la lista de la Junta de las candidaturas reservadas. Yo creo que yo la tengo, yo la voy a buscar. Te la voy a conseguir, porque que yo estoy... A mí me manda los acuerdos cosa. Que ellos iban a hacer, yo lo hicieron. No. En la capital hay cuatro que se van a jalar la greña. Lo único que te digo a ti, que la está capital, Nené, Tatala, Leonel no la suelta. Está Nené y Tatala. Y lo digo con conocimiento de causa. Está Villegas y está el señor que es diputado, que el eslogan de él dice, soy de la capital,
Bueno, siempre se me olvida el nombre. Hablando del tema de Duque, bueno, ya ustedes saben, estamos hablando de política y muchas cosas, pero ya la capital no la suelta Leonel. Ok. Pero, ¿qué les digo? Hablando con el tema de educación, una de las cosas también, aparte de que se está retomando las políticas públicas con respecto a los niños especiales, Cristo Rey y sus años, Cristo Rey espera que terminen un politécnico que tiene años en ruina. Dice así: al acercarse los cambios de autoridades del Ministerio de Educación, el sacerdote de la parroquia San Pablo Apóstol en el sector capitalino Las 40 de Cristo Rey, José Luis Hernández, retoma su lucha para la terminación del Politécnico Cristo Rey, con 5 años inconclusos. A pesar de que la obra tiene un presupuesto de 56 millones de pesos, Hernández afirmó que existe un nudo legal el cual ha impedido la continuación de los trabajos, así como excusas por parte de los ingenieros a cargo del proyecto. Es una situación penosa, triste, porque nuestros muchachos se nos quedan en la calle. Entonces, ese es un llamado para el gobierno, la alcaldía, el Ministerio de Educación, para que intervengan qué es lo que está pasando aquí y que terminen ese proyecto. Pacheco, ayuda a tu gente de Cristo Rey, Pacheco, que tú eres de ahí, del barrio, mete la mano por tu gente de Cristo Rey. La gente también del Ministerio de Interior y Policía, que tienen un proyecto de que de vuelta al barrio, en esto que ustedes tienen que apoyar, ayuden ahí. Bueno. Yayo, tú tienes una fundación y estaba los otros días también por aquí por la Sulsa. Ayuda a la gente de Cristo Rey. Ay, pero yo voy a poner una fundación entonces para yo... Sí, él tiene una fundación y él pintó cancha y todo. Digo, no él directamente, sino aduanas. Entonces, ayuden... Ella, yo, bueno, también intervengan. Ayuden ahí a esa gente de Cristo Rey para que se le haga su politécnico y los muchachos no estén en la delincuencia. Bueno, señores, vamos para una pausa comercial. Que de regreso a las internacionales. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra. Siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. B.
Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Banreservas ahora llega a Punta Cana, un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Banreservas, Blue Mall Punta Cana. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias CTV. ¿Cómo es que yo hago manualmente? ¿Cómo es que yo hago, Manuel? De regreso a las internacionales. De regreso a Noticias CTV, ahora en el bloque de las internacionales. Manuel, mira, yo todavía tengo la risa en la cara. Sí. Tú sabes que ha habido muchas... Hay un paréntesis. Paz, te vamos a mandar la factura de esa cuña. Fueron como 20 minutos hablando de ti. No, pero es que tú me enchinchas. Señores, miren, ha habido mucha desinformación en cuanto al tema de las intervenciones multinacionales, sobre ya lo dan como un hecho, ya todo el mundo se está preparando, pero ese estamos hablando con el tema de Haití. Sí. Mientras que en el viejo mundo está todo caldeado por lo que está pasando en Níger, que realmente nos va a impactar de manera indirecta, no, ¿de indirecta en qué sentido? En la parte comercial, pero va a impactar de manera directa a Europa porque ese conflicto está generando migración masiva e incluso en la parte hacia Latinoamérica, en este bloque, también va a generar migración masiva por el Darién, la vuelta por México. Señores, miren, Haití. El secuestro de una voluntaria provoca manifestaciones por la violencia de las pandillas. Esto ha demostrado que la misma ciudadanía también puede tomar el control y tomar la justicia en sus manos. Sí. Vamos a ver esta noticia. Y dice así. Tras el secuestro de la trabajadora humanitaria estadounidense Alix Dossainville y su hija el pasado jueves en Haití, ciudadanos hartos tomaron las calles del país para exigir su liberación. Este evento se suma a la larga lista de abducciones cometidas recientemente en Puerto Príncipe, la capital haitiana, en un contexto dominado por la violencia pandillera que ha provocado el anuncio del cese de operaciones de algunas ONG y la movilización de la comunidad internacional que propone una intervención pacífica, o sea, una intervención para la pacificación. Ajá. En pleno corazón del territorio controlado por las pandillas en Puerto Príncipe, la capital de Haití, se percibió el 31 de julio el robusto eco de cientos de voces al clamor de libertad y condena del secuestro de la trabajadora humanitaria estadounidense, Axildan Civil, y su hija, desafiando el violento contexto, la comunidad cercana a la sede de la organización para que trabajaba Dossainville, convocó a mostrar el descontento con lo sucedido. Los manifestantes enfatizaron la importancia de las labores humanitarias y de enfermería. Asimismo, señores, vemos que en ese mismo día se fue denunciando el secuestro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta para evitar viajar a Haití y ordenó la salida de todo el personal estadounidense que no se encuentra desempeñando labores de emergencia. Y como vemos, señores, también en Haití pasó el secuestro de periodistas. Blondine Tanis, trabajadora de la radio Renovación FM, fue secuestrada entrando a su domicilio en el barrio de Delmas, en Puerto Príncipe, el pasado 21 de julio. Los captores solicitaron un rescate a la familia de la periodista, a quienes presionaron a través de propinarle una golpiza a Tanis. Ante el secuestro también de Pierre Luis, su esposa Marie-Lucie vivió la misma pesadilla de secuestro en Puerto Príncipe el pasado 13 de junio. La pandilla y el profundo declive del país. Ni los secuestros ni el descontento social que generan son temas nuevos para el país caribeño. Ya el 29 de marzo del 2022 se concentraban miles de personas en Puerto Príncipe para protestar contra los colosales aumentos de la inseguridad que venía dándose desde el 2018. Ni la policía es capaz de mantener el orden social en el país, pues cabe recordar que en enero del 2023, cuando fueron asesinados 7 oficiales de la policía en enfrentamientos armados, ante la crisis de ingobernabilidad e inseguridad que alcanzaron niveles preocupantes. En el caso de Kenia, aquí dice, Kenia anuncia su disposición a liderar
una fuerza de pacificación. Ante el catastrófico escenario que se teje en Puerto Príncipe, en general, en el país caribeño, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha urgido al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional en generar y actuar rápidamente para garantizar condiciones que permitan el despliegue de una nueva fuerza multinacional de pacificación. Entonces, el país africano ha anunciado su compromiso para enviar y desplegar en territorio haitiano un contingente de 1,000 policías cuya misión será entrenamiento y apoyo a las fuerzas policiales nacionales en Haití. Bien. Para restablecer la normalidad en el país y proteger la infraestructura. Bien. Eso es. Y la, entonces, hay una parte, señores, que es la negativa social de aceptar la intervención internacional tiene diversas motivaciones en el país caribeño. La cuestionada reputación de las anteriores misiones humanitarias en ese país, que han acumulado decenas de denuncias de violaciones de derechos humanos, abuso sexual, prostitución, entre otras acusaciones graves de diferentes organismos internacionales. O sea, es una encrucijada. Correcto. No se ha hecho de que va a intervenir Kenia, no. Eso está en un proceso. Y con todo y eso, ya para despedirnos, los Vinchos hicieron una rueda de prensa en el día de ayer con ese mismo tema, de que lo que quieren hacer aquí, inscribiendo a los niños sin acta de nacimiento, es para que, dicen ellos, todos esos niños en Haití vengan a República Dominicana y los inscriban en las escuelas dominicanas. Eso hay que verlo, hay que hacer una inspección. Bueno. Pero bueno. ¿Y cómo tú la vas a hacer? Oh, mandando inspectores. Va mandando inspectores, y el censo no ha salido todavía. Bueno, señores, hoy es miércoles. Que tengan excelente jornada y nos vemos mañana a las 7 por Noticias ITV y más. Pasen buen día y nos vemos mañana.